Comunicación telefónica. Claro, con Rubén Ravera, él es director del Museo Provincial Guillermo Enrique Hudson, porque hoy se conmemora el natalicio justamente de Guillermo Enrique Hudson, así que le damos la bienvenida a Rubén. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Aquí en la casa natal de Hudson, el museo. Así es, Rubén, me imagino contentos, estuvieron con un acto, ¿no?, recientemente. Sí, hoy le dedicamos especialmente a la biblioteca, a la escuela 944, que es un jardín. Vinieron en pleno los niños, los padres, los docentes. Está muy cerquita del museo y la razón es que han decidido imponerle el nombre de Guillermo Enrique Hudson al jardín, que hasta ahora lleva el número 944. Así que hicimos un aniversario casi infantil, ¿no? Claro. Muy gratificante porque el día es bueno, los participantes son todos vecinos, muchos no habían estado nunca, y bueno, trabajar con chicos siempre es muy gratificante. Qué lindo, ¿no, Rubén, cuando los más chicos, o sea, que este escritor, que este naturalista impacte las vidas de los más chiquititos como hasta los más grandes, porque nos comentabas que fueron los docentes también. Qué importante festejar este natalicio de esta manera. Sí, es algo inusual, porque a veces los actos se vuelven un poco acartonados, claro. Rutinarios, y estamos en una época, yo creo, de más distensión, ¿no? Claro. A la gente mucho la solemnidad le ha cansado. Y los chicos siempre le dan dinámica, ¿no? Frescura. Así que han sido de sala roja, amarilla, verde. Y todos con sus preguntas y sus cuestionamientos. Por supuesto, hicimos el izamiento de la bandera, las ofrendas florales, el himno, pero con un toque infantil, que le da frescura a la actividad. Ahora están corriendo por todo el parque. Sí, disfrutando el día. Disfrutando, por suerte el día es lindo. Y bueno, el museo ofrece este verde, esta naturaleza que no es habitual, ¿no?, en todos lados. A veces los barrios se olvidan de la naturaleza y las plazas se vuelven atiborradas de cosas, de artefactos, y queda poco para la naturaleza. Y qué mejor que en este natalicio, Rubén, qué mejor que en este natalicio podamos recordar de esa manera, ¿no?, a Hudson, como bien mencionaba, esta posibilidad de tener este lugar tan emblemático, tan histórico para nuestra ciudad, que esté muy cerquita del centro, que uno puede visitarlo, por ejemplo, este fin de semana puede ser una gran actividad, ¿no?, poder ir a conocerlo, aquellos que no lo hicieron, y aquellos que ya fueron, volver a ir y disfrutar de este legado que nos dejó, ¿no? El sábado es un día tranquilo, aparentemente con buen clima, y el domingo vamos a tener la celebración de la Pachamama, que es más multitudinaria, y tiene que ver con la naturaleza también, porque es un ritual que se originó en el Alto Perú, ¿no?, en Jujuy, y que mucha gente que vive acá, de aquellos lugares, lo reedita, y ya es la número 28 o 29, no recuerdo bien, pero todos los años doña Elena Flores oficia de coordinadora de la Pachamama, y año tras año se ha sumado gente que nosotros no imaginábamos antes. Claro. Miles. Entonces tenemos un poco para todos los gustos. El lugar con poca gente, determinados días, con distintos climas. Le decía a los chicos que, bueno, en primavera empiezan a venir pájaros migratorios. Por fortuna ha llovido, así que hay muchas aves acuáticas. Bueno, obviamente mariposas, bichitos de luz. Cosas que la vida urbana... Claro, quitó un poco.
Claro, lo quitó. Fue dejando de lado. Claro. Exacto. Así y que, el ser humano es parte de la naturaleza. Claro. Y hoy es el día del naturalista, en honor a Hudson. Así que los varelenses pueden festejar la naturaleza hoy, con este día tan simbólico como es el natalicio de Hudson. Así es, Rubén. Así que bueno, invitamos, saludamos justamente por este acto que tuvieron, por esos pequeños que deben andar ahí recorriendo y disfrutando del parque. Está lleno de nenes. Nunca tuvimos un acto del natalicio con tantos chiquitos, ¿no? Que traen alegría. La verdad que un festejo y bueno, distinto. Y el lugar cada vez está más cerca, ¿no? Porque antes decía, qué lejos del centro de Varela, pero ahora hay muchos pavimentos, muchas calles asfaltadas que llegan hasta acá, medios de transporte. No es difícil llegar. Incluso caminando o en bicicleta, ¿no? Algunos también pueden llegar de esa manera. Así que bueno, hay distintas maneras para poder acercarse y disfrutar. Este fin de semana también, como bien mencionaba Rubén, que hay actividades, sobre todo el día domingo, pero mañana también la posibilidad de visitar el museo. Rubén, la verdad que te agradecemos estos minutos, como siempre, la amabilidad de poder salir al aire con nosotros con la Radio Municipal. Sí, nosotros a disposición de todos los vecinos, trabajando codo a codo, con el municipio que nos ayuda, se cayó una rama ayer y bueno, pudimos solícitamente resolverlo con alguna maquinaria del municipio. Bueno, y acá está el hornero cantando. Claro, se lo escuchaba de fondo. Con música de fondo. Bueno, todos invitados. Muchas gracias. Es gratuito. Y en la medida de lo posible tratamos de transmitir cosas positivas a la gente, a la sociedad, al vecindario y a mucha gente que viene de lejos a conocer la casa natal de Hudson, que es la casa más antigua del distrito y probablemente de la provincia de Buenos Aires. Así es, Rubén, así que invitamos a todos. La casa natal. Te agradecemos. Muchas gracias por estos minutos, Rubén. No, gracias a ustedes. Allí vas a la palabra de Rubén Ravera, director del Museo Provincial Guillermo Enrique Hudson, quien hoy es el natalicio y es el día también del naturalista. Es el día del naturalista, así que un día para festejar. Para celebrar y bueno, y qué mejor que hacerlo con los pequeños que se acercaron del jardín para disfrutar de este lugar que, claro, ahora tienen lugar para correr. Sí, se escuchan los pajaritos de fondo. La verdad que es, y aparte el día acompaña también. El día acompaña. Porque no hace mucho calor, está ahí el sol que quiere salir también, así que bueno, muy lindo día para poder visitar este museo. Hasta las 12 del mediodía, faltan 20 minutos nada más. Estamos aquí en la 87.9 haciendo el magazine cerca tuyo.